she's been interested in dance, but she was a strange one in her community. Everyone wanted to be engineers and have those, I guess, technical careers that a lot of our immigrant parents like see as future for us. She likes to, she's a rapper, she was interested in the arts, and that made her strange. Bien. Por eso. Ay, no, mi amor, lo que yo quiero entender también. Ay, Dios, no sea así. I'm sorry for you. Pero mi amor. No, porque por el tiempo que yo digo. No te preocupes. A lo corto, no, no, lo que pasa es que hay que hablar con chicos. Bueno, y nada, por esa razón, al tener tanta presión con la familia, yo comencé la universidad dos veces. Primero estudiando lenguas modernas, ahí solamente hice un cuatrimestre, y luego comencé a estudiar marketing. ¿Qué pasó? Que por más que yo traté de hacer otra cosa con mi vida, yo no era feliz. El estrés me dio alopecia y el cabello comenzó a caer de tanto estrés, y tuve que recortar todo. Y me dijo la dermatóloga, Elizabeth, si tú no tienes hijos, si tú no tienes de nada, ¿por qué una mujer tan joven está perdiendo el cabello? ¿Qué te está estresando tanto en tu vida? Lo que me hizo darle un giro sin esperarlo a mi vida y tomar la decisión y venir a vivir a Las Terrenas. En ese entonces mi madre estaba viva y ella me apoyó en todo. At one point, she studied marketing, but life kept calling her towards dance, and she was very stressed, losing hair. She was professional, and they're like, why are you doing this? Like, you have no really big commitments. And while her mother was alive, she was supportive of her change of course of in her life. Entonces, nada, al llegar aquí, tener el apoyo de mi madre, ella siempre luchaba porque yo fuera feliz. Ella decía, de nada te vale vivir en este mundo si tú no luchas por las cosas que te van a hacer feliz. Rompe. Sí. Entonces, antes de morir mi madre, y siempre en su memoria yo digo, cuando ya siento que pierdo la fuerza, que quiero dejarlo todo, porque no es fácil ser mujer, estar en República Dominicana, querer ser maestra de baile y a la vez querer ser una mujer empoderada, no es fácil, de verdad se lo digo. Y por eso siempre trato de luchar, y en memoria de ella siempre estoy aquí dando la batalla. Ya hablo alto. Mira, yo... Ay, Elisa, lo siento mucho por tu mamá, yo no sabía que estaba... Bueno, mi gente, este joven que está aquí, mira, yo soy un niño, en verdad, pero, mira, primeramente, ustedes saben, yo no sé de hablar mucho de, pero que, tengo que expresar mis sentimientos, tengo que meterme a fondo. Entonces, primeramente, yo soy Fran, soy de República Dominicana, nací aquí, soy instructor de baile, bachata, merengue, salsa, cha-cha-cha, un poco de afro, dembow. El dembow es el, o sea, el himno nacional. O sea, lo primero que yo empecé a bailar fue dembow. Bueno, entonces. Yes. Entonces, yo vine a bueno, yo soy de San Isidro, un lado de República Dominicana, en la Fuerza Aérea. Yo me metí en el mundo del baile desde que tenía como 3 años, 3 años más o menos, pero en ese entonces, allá donde yo vivía, no bailaban bachata, salsa, merengue, era más dembow. Entonces, nos reuníamos varios muchachos, varios amigos míos, y hacíamos competencia de dembow. ¿Puedes traducir? ¿Cómo se llama San Isidro? San Isidro, where he's from. Yes. San Isidro, they didn't dance bachata, all of that. They danced dembow. So he had a few friends, they would get together and they do these competitions.
Y ahí hacíamos competencia de dembow. Ahí competíamos, o sea, disfrutábamos, porque no lo veíamos como, como algo para un futuro. Ya. Yes. Entonces, cuando se me presentó el hermano de Fariseo, que me dijo que me iba a traer de vacaciones aquí por primera vez, yo primero lo comuniqué con mi madre y mi madre estaba de acuerdo. Okay, thank you. Yeah. Yes. Yes, yes. Entonces, yo vine aquí a través del hermano de Fariseo. Entonces, cuando yo vine aquí, no sabía bailar bachata, salsa, merengue un poquito. Tú sabes que el merengue es como algo imposible de uno, de, ¿me entiendes? Algo con, de contener. Ya. Entonces, cuando yo llegué aquí, yo vine de vacaciones. Entonces, esas vacaciones fue tan larga que ya tengo 5 años aquí en Las Terrenas. Ya, tengo 5 años aquí en Las Terrenas. La verdad, me quedé aquí porque me gustó la energía de la persona, el baile, el conocimiento que yo... O sea, yo sentía como que estar en Las Terrenas era mi mundo. ¿Tú entiendes? Ya, entonces de ahí decidí como enfocarme 100% al baile y me puse a practicar, a ir a la clase de este caballero que está aquí. O sea, ir a toda su clase, ir aprendiendo. O sea, fue todo un proceso para yo crecer en el baile. Entonces, yo a través de Fariseo aprendí muchas cosas como... pasos, movimientos, poder expresarse, ¿tú entiendes? Entonces, de ahí cuando yo me fui evolucionando en el baile, que aprendí la bachata, pues ir traduciendo, ¿no? ¿Por qué? Ya, entonces, después de ahí yo fui evolucionando. Y fui creciendo. Entonces, había un proyecto de MMRD. No sé si lo conocen. Es de Anara. Entonces, de ahí había un proyecto de enseñar a los bailarines a enseñar. O sea, de ser instructor. Ya. Ya, entonces de ahí fue que yo empezó mi carrera como profesor, porque yo me dediqué 100% a que yo quería esto. Entonces me dediqué como 2 años aprendiendo a cómo enseñar. Y hoy en día, la verdad, yo me puedo decir que me siento orgulloso de mí, de que tengo 3 o 4 años enseñando y me siento seguro de mí y puedo decir que me siento orgulloso de mí mismo y que me siento muy feliz de poder expresar todo mi sentimiento hacia ustedes. Esto me pone nervioso a mí. La última palabra es que faltaba mucho más. Es que si me pongo a hablar, ustedes, o sea, la fiesta no va a dar, entonces, tú sabes, pero de verdad... Me siento muy bien. Ya, sí. ¡Súper nerviosa! ¿Puedo decir algo? Aquí se baila rápido, se come rápido. Buenas noches, ya como todos me conocen, yo soy Ana Saldaña, nacida y criada en Bonao. Desde niña, yo perdí mi poder muy joven, por eso tuve poco apoyo. Quizá la gente dice, esta niña tiene más de 21 años dando clases, primeramente de salsa. Yo participé en un programa que se llama 9x9 Roberto, en el 1999, que era menor.
Espérate. Eso yo le iba a decir. Espérate. Señores, eso es como baila, habla, come. ¿Se entiende o no se entiende? Se entiende. O sea, and she started off with salsa. Instructor, and then that's where she got off. Okay. Sí, pero la salsa que yo bailaba en ese entonces no es la que ustedes bailan ahora, como un tubo en uno, en dos. Eso era salsa de calle, aprendí a rajatabla. Salsa barrial. Salsa de colmado. Ajá. Y nosotros le poníamos nuestro flow. Yo no aprendí de nadie. Y la gente me dice, ¿y cómo tú aprendiste? Natural. Talento innato. O sea, yo soy flow natural. ¡Pablo Flota! Y la pedagogía la fui adquiriendo con los años. O sea, aprendí a enseñar en los mismos talleres, los mismos turnos, los mismos festivales. También fui a la escuela de Fellito, aprendí un poco de Ontú. Pero realmente, yo todo lo que le enseño a ustedes, lo que ustedes conocen de mí, es mío propio natural. ¡Ay, perdón! Es si les... She didn't learn on one, on two. When she started learning salsa, she said, I was street salsa, that's it. I learned from myself. Like, she had a natural instinct to dance. Y por último. ¿Cómo que? Fellito. Fellito. Un proyecto. Fellito es... La escuela de salsa un tubo allá en la capital. Salsa un tubo. Ok, ¿aprendiste de él? Sí. She learned with Fellito on two. Ok, para que yo reconozca, esa compañía... Funciona On to Dance, se llama. Con la compañía de Yamulé. Oh, okay, so he's linked to, yes, associated with Yamulé. And that's where she learned. Y le voy a hacer un poco breve, porque mi historia, si le empiezo a decir, imagínense, a la Rosa Guadalupe que vendésela la historia. le quería decir también que en Bonao, lamentablemente, nosotros no hemos tenido el gran apoyo, quizá como lo ha tenido las terrenas, que han ido personas y han querido... ¿Sabe cómo ayudarlo y enseñarle la pedagogía? No sé si ustedes saben, Junior Aquino es de allá de Bonao y él sobresalió. Él fue alumno mío de salsa. Wow. Fue alumno mío, Junior Aquino fue alumno mío de salsa. Y hoy en día él está, pero él tuvo el apoyo y también tuvo la valentía, que quizá yo no la tuve porque tuve poco apoyo. Y también tuve dos niñas que tampoco tenían el apoyo, un hermano, una mamá o alguien que me ayudara o que me apoyara. Y hay personas que me lo han dicho hasta en entrevistas. ¿Y por qué tú tanto tiempo bailando? Ahora los 20 y tantos. Es que te está destacando. Y era que no tenía la oportunidad como está ahora. O sea, ustedes tienen mucha ventaja, que ahora tienen puertas abiertas y tienen muchas oportunidades. Sí. Para aprender. Antes no. We have a lot of advantages and opportunities to learn before we did not. And that she said, unfortunately, Bonao doesn't have the support de las terrenas. ¿Y qué fue con Junior Aquino? Yo le di clase de salsa. Oh, she was the instructor of Junior Aquino. Y por último, le quiero decir que en Bonao solamente vemos tres instructores, que son el Negro Dulce, César Guzmán, Junior Aquino, que está afuera, y esta servidora que está aquí. O sea, ya allá hay muchos bailarines, pero no hay profesores. O sea, solo nosotros tres. No como aquí, no como en las terrenas, que uff. Three. Three. Major ones. ¡Explota! Es todo. Buenas noches. Ok, mi gente, ok. Bueno, no me gusta decir mi nombre real, pero le voy a decir mi nombre artístico. Dime nombre real porque te queremos conocer más a fondo. Mi nombre es Kesnel. Kesnel, muy lindo. Muy único, creo. No sé, no sé. No. ¿Sabes? Kesnel. Muy único. Kesnel Caliz. Kesnel Caliz. Pero ya Kesnel Caliz. Soy instructor de baile. Ay, Dios mío, son tantas cosas que... Los míos son muy profundos, de verdad. Yo creo que yo bailo desde que tuve la barriga de mi mamá, dándole patá. ¿Qué te digo? Comencé desde los 5 años a bailar en bow. Yo era el tremendo de mi casa. Vamos a decir, el bandido.
todavía, todavía soy el bandido. Cuando yo comenzaba a bailar dembow en la calle, teniendo 12, 13, me gustaba mucho la calle. Y como yo nunca conocí a mi mamá, como, ¿cómo puedo decir? De la calle, que tomaba. No, no, no. Mi mamá todo el tiempo ha sido una mujer de la iglesia. His mother is a woman of God from, she would be in the church. And he liked being in the street. And he started dancing at dembow at 12 years old. He liked the street. Entonces, a mí se me hacía como todo complicado porque tenía que ir como con una obligatoria mente de ir para la iglesia. Pero no me gustaba ir a la iglesia, pero soy de Dios. Dios, tú sabes. Y siempre se armaba party en la calle. Yo quería salir. Y mi mamá me decía, si sale te va a quedar en la calle durmiendo. Entonces yo prefería dormir en la calle. Que muchos lo saben. Quería dormir en la calle para bailar, para sentirme yo, porque cuando yo veía toda esa persona, yo chamaquito, bailando y veía que todo el mundo le gustaba, me hacía la bulla, uno se siente contento. Entonces ya mi mamá no aguanta, tenemos casi 3 meses peleando, tengo un mes fuera de la casa durmiendo. Ustedes saben que uno siempre tiene una abuelita apoyadora. Mi mamá me botaba de mi casa y yo recogía una funda negra y echaba mi ropa. Y nada más tenía que ir donde mi abuela y tocar la puerta. Y mi abuela me decía, ¿y qué tú hacías aquí a esta hora? Y yo, no, que yo llegaba a las 7, pero era mentira. Tú sabes. Tú sabes que si tú llegas antes, yo muchacho, ya a las 7 para mí era a las 12 de la noche. ¿Las 7 de la mañana? Las 7 de la noche. Tú tenías que estar en tu casa ya a las 4 o a las 5 de la tarde. Entonces, yo le explicaba a mi abuela, no, porque mi mamá no me deja salir. Y mi abuela me decía, vamos a llamar a tu papá para que te venga a buscar. Y yo le decía, ¿y cómo? ¿Quién es mi papá? Porque yo no lo conozco. Porque yo tenía como 13 o 14 años sin ver a mi papá. So his grandmother was like, let's call your father, because he was like not having good relations with his mom. And he's like, I don't know who my dad is, I haven't seen him in like a long time, 13 years, 13 años, no lo vi. 13. Y luego mi abuela contacta a mi papá, lo llama y me dice que es Nel. Digo, ¿quién me habla? Soy yo, tu papá. Y yo, mi papá. Tú sabes, porque cuando tú eres chiquito y no estás con tu papá, tú para ti no tienes padre, tu papá es el que está cerca de ti todo el tiempo. Él me dice, ven, que te voy a traer para la terrena, pero yo ni conocía ni la terrena ni Samaná. Y como a los 2 días veo que esa persona llega, mi papá me manda a buscar con un amigo a Santo Domingo. Cuando yo veo a esa persona que me viene a buscar, me dice, tu papá que te mandó a buscar, que recoja la ropa. Digo yo, ¿cómo llevo la ropa si yo no tengo ni bulto? So his dad showed up with a friend in Santo Domingo where he was at and was like, let's go, go get your clothes. He's like, how am I going to take my clothes? I don't have anything to take my clothes. Y yo me acuerdo que todavía los medios pesos estaban durísimos. ¿Sabes lo que medio peso? Chele, chele. Oh, sí, que tenían valor en ese tiempo. En esos tiempos. So the coins had more value than in that time. Entonces yo me embalo para el colmado y compro 2 fundas negras. So he goes gets 2 black bags in the colmado de bodega. Tú sabes que antes uno vestía ancho. ¿Sabes? Yo cojo 2 pantalones cortos y 2 camisas. Me gustaba mi camisa por ahí y abotonado por aquí. Entonces, yo tenía una foto pequeña en mi casa, pero mi papá tenía los cabellos largos. Y cuando llego a la terrena,
La Terrena solamente era piedra a la calle. So when you get to La Terrena, it's just rocks. Y duré como 5 o 6 horas para llegar aquí, desde Santo Domingo. Claro, yo tengo 18 años aquí. Entonces, yo me llevo una foto en mi mano de mi papá para no equivocarme. Cuando me paro en la parada, que ese hombre me agarra en el hombro y me dice que es Nel. Y le pregunto yo, ¿cómo tú sabes mi nombre? Me dice, ¿soy yo tu papá? Y yo, no, mi papá no es calvo. Sí, porque mi papá ya estaba calvo. Claro. Digo, sí, yo soy tu papá. Digo, que tú no eres mi papá. Entonces yo tenía problemas con mi padrastro. Porque tú sabes que cuando la madre de uno se casa con un papá que no es papá de uno, uno siempre quiere como chocar con él. Porque él no quiere que tú salgas. Y tú sabes que uno chiquito es tremendo. Pero quizá ellos lo hacen porque quieren lo mejor de uno. Y uno no entiende eso porque tenemos poca edad y sentimos que son malos. Pero no es así. Bien. Entonces, llego a La Terrena, mi papá comienza a decirme, yo soy tu papá, tu hermano se llama así, tu hermano se llama así. Me mencionó todos los nombres de la persona. Me explicó, tú sabes, y eso es un privado. Me explicó el sistema de mi mamá y mi papá. Pero como quiera, no lo conocía y no confiaba en él. Porque nunca lo tuve en mi vida. Como cerca, quizás lo tuve en mi vida cuando estaba chiquito. Entonces, me mudo con mi papá. Y lo primero que me dice mi papá cuando entro a la puerta, que nunca se me va a olvidar, me dijo, yo a ti no te voy a molestar por lo que tú haces, pero ya tú eres grandecito, tú tienes que saber lo que es bueno y lo que es malo. Pero yo no comprendía eso porque yo era corto de mente. Cuando yo veía la libertad, que yo entraba a mi casa a las 12, a las 3 de la mañana con 14, 15 años, mi papá me dijo, yo no te voy a decir nada. Tú te pones malo si tú quieres. Porque yo no soy de ahí. So his father took him in and was like, look, I'm going to let you do whatever it is that you need to do. I'm not really going to bother you. And when he would come in at midnight, 3, 4 in the morning, he was like, look, I'm going to let you do whatever you want to do. I'm not really going to be... Entonces, mi papá tenía como una mentalidad grande. Y yo comencé a hacer coro con los muchachos, formé un grupo antes de conocer a los bailarines como Alejandro y eso. En esos tiempos estaba Pipo, estaba Bolívar, Camelo. Usted ni no empezaba venir a La Terrena. Yo con 14 y 15 años ya trabajaba con esa persona, entraba a la discoteca con 16 y 17, porque yo era tremendo bailando. Lo primero de mi favorito que me tocó el corazón fue el dembow. Entonces, luego llego a lo que se llama Camelo. Llega esa maestra después como a los 4 o 3 meses de Romana. Estoy ahí en la escuela practicando, pero nunca veíamos eso como un futuro. Para mí todo era un juego. No le ponía asunto, no llegaba a la hora que quería. Pero como me gustaba el baile y para estar en el coro, siempre estaba. Luego, en menos de un año,
estaba dando clases, gracias a Dios. Siempre en la compañía pasan sucesos, problemas. Ya yo con 18, 19 años, formé mi grupo de baile. Hacía mi animación, pero no cobraba igual que los grandes. Pero me mantenía con el precio bajo. Pero a corta edad, controlaba un grupo ya de 5 y 4 personas. Luego, todo el mundo bailaba salsa, no veía algo diferente. La bachata moderna se bailaba mucho aquí. Se bailaba bachata con salsa, con mucha vuelta. Y yo lo bailaba mucho. Y tenía, si mentiste, de los 14 hasta los 19, que no iba a ver a mi madre a Santo Domingo. No sé por qué. Luego voy a Santo Domingo, hablo con mi mamá, le pido perdón, porque uno va creciendo, mejora. Voy a un club, bailo bachata. Y yo me acuerdo que una chica me dice a mí, tú no sabes bailar bachata, porque yo bailaba bachata moderna. Yo le daba mucha vuelta. Pero como yo, quizá puedo decir que era mi ignorancia. Al yo estar en una escuela, para mí yo pensaba que yo bailaba bachata tradicional. Pero era todo lo contrario. Cuando yo comencé a ver personas bailando, mi mente como que se frustró. Y algo me dijo, ese flow que tú tienes que tener. Entonces, regreso a la terrena y veía lo mismo. Yo decía, diablo, eso no es bachata, ¿verdad? No. Yo no puedo bailar. Yo soy dominicano y no puedo bailar con una dominicana, pero sí puedo bailar con una gringa. Y excúsame por la palabra. Y yo decía, pero ¿y por qué yo no puedo bailar con una dominicana que tienen el raíz de aquí y yo bailo con una extranjera? Y sí. Y yo decía, no, espérate, ese no es mi flow. Cojo para mi batey. Batey es donde todo es atrasado. Que la televisión llega después que todos los altagamas lo tienen. No hay luz, no hay vehículo, se transporta en caballo o en mula. ¿Qué es batey? Batey, lo que te dije ahora mismo, es bajo mundo. Un campo. Campo. Donde están las cañas. Donde la gente trabaja en ingenio. En finca. Llego de nuevo a mi batey y digo, yo quiero aprender ese flow. Duro como 3-4 días. Me siento diferente. Cuando llego aquí, no me voy a reservar el nombre porque eso no se dice. Una persona me dice, papá, esa bachata no es bachata, eso lo baila lo loco. Tú tienes que bailar como nosotros. Pero yo nunca le decía nada porque eran personas que tenían más tiempo que yo bailando. Y si tú le contestabas, para ellos tú le estás faltando el respeto. ¿Entiendes? So some people would tell me like, well, you're dancing isn't bachata. And he was there for 3-4 days trying to pick up the style. And at the time, he couldn't really say anything because there were people that were dancing longer than him. And there would be a lack of respect if he did. Vuelvo de nuevo para mi batey, como a los 4 días siguientes, porque me estaba gustando. Fui
al bate y comencé a bailar, vi las mujeres, grabé unos cuantos videos. En ese tiempo yo tenía un BlackBerry, que en esos tiempos se escuchaba los ping. ¿Sabes lo que es? Bibi ping, ping. Tenía un BlackBerry, yo con el BlackBerry lo grabé así. Pero no era de un BlackBerry alta gama, un BlackBerry es que la gente no se veía. Me pongo a estudiar mi baile tradicional. Digo, dame yo tratar de mezclar el dembow con la bachata. Comencé relajando así. Y una persona que le voy a decir ese nombre, que yo le agradezco mucho. Y siempre, mientras vida tenga, le voy a agradecer. Maquiol se me acercó a mí. Pero mira mi ignorancia. Tú eres Maquiol. Quizás tú no tienes un buen talento para bailar, pero tienes una buena memoria para darle consejo a personas. So he went back and was like dancing, and he's like forever grateful for a person named Maquiol. Who said to him like that he has good memory and he can help people in the dance. Pero en realidad yo no sé nada, estoy crudo. Y algo me dice, llévate de Lalo. Comencé a bailar, un cambio. Daba clase en Camelo. Y él me dice, te voy a meter en un grupo para que dé tu primera clase. Fue con Juan Bachata, mi primera clase. Con Juan Bachata. Doy mi clase y yo creo que habían como 15 personas. Yo no sabía ni hablar, yo no sabía ni decir qué, what's your name, ni hello, nada. Yo tenía mi vocabulario de la capital, tenía tigueraje. Y comencé a bailar sin saber el conteo. Sabía el conteo, pero no lo tenía bien asegurado. Comencé a explicarle, comencé a cantar con la boca. Y después que termino la clase, yo veo que esa persona me está dando propina. Y hay personas que son más grandes que yo. Y yo escucho que, tú sabes que los oídos a veces como que tú sientes que te están hablando de ti. Pero a esa misma vez yo sentía como, diablo, están hablando mal de mí porque no di la clase bien. Porque le di la clase. Y yo veo que esas personas llegan hacia mí y me dan propina y me dicen, me encantó tu clase, me encanta tu flow. ¿Dónde tú encuentras? Pero no sabía hablar en ese momento. No sabía explicar de dónde traía esos flow. ¿Entiendes? Después comienza el nombre mío a fluir en el patio. Nosotros hicimos el patio. El nombre Farisó por aquí, Farisó por allí, Farisó por aquí, Farisó por aquí. Y algo me decía, Dios mío, pero ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Veo que ya la gente de afuera me... Voy a la terrena, que voy a coger clase contigo. Y yo me sentía contento. Y iban de los amigos míos y yo decía, ¿tú estás loco, eh? Mira, me están tirando de fuera que quieren clase conmigo. Pero en realidad no sé nada. Es mi primera vez. Y me están tirando. Es importante para mí. Yo veo otra persona de fuera que me están escribiendo para venir a tomar ese flow conmigo. Yo siendo un novatico, ¿sabes? Y yo veo que la gente grande, porque en esos tiempos se vivía eso. Ella lo sabe, que lo vivió conmigo. La gente grande no querían hablar conmigo. Yo no sabía por qué. Pero yo soy de la persona que tengo dos caretas. ¿Tú sabes lo que es dos caretas? Yo sé tener la cara de serio y de hacerte sentir que a mí no me importa lo que tú digas. ¿Entiendes? So
getting requests from people outside to teach and big name people. Y yo sabía que esas personas no querían hablar conmigo porque quizás yo mismo no conocía mi futuro, pero ellos sí lo veían. So some people didn't want to talk with him because he didn't know his future, but they might have seen where he could go. Entonces yo iba sabiendo que tú no hablabas conmigo y te saludaba y te preguntaba, ¿por qué tú no hablas conmigo? Y se le veía entre los dientes que decían, yo, ok. Lo veía entre los lados, iba allá y me sentaba, que lo que tú eres mi hermano, como quieras, no ha pasado nada. Después me fui para la capital, yo dije, voy a crear un movimiento aquí y se va a llamar Batey. Me fui para la capital, duré como un mes practicando, esforzándome, pasando hambre. Vivía en un alojamiento aquí en las terrenas, vivía Noel Elizabeth, Jeynan, Oscar Niño, que Oscar Niño es mi niño también. ¿Vivían juntos? Claro, en una chocita, en dos camas. So Elizabeth. Elizabeth, otra, la hermana de ella también. Dormíamos cuatro gente en una cama. Aquí en las terrenas. Y mi papá. Y eso era porque no quería ir para mi papá, porque mi papá es de la persona que si sabe que yo estoy bien, él no me va a molestar. Pero yo vi una apuesta que si era mi mamá en esos tiempos, tú sabes que la mamá de uno siempre arma una película. ¿Me entiendes? Yo le decía a mi papá, yo estoy bien, yo estoy nítido donde yo estoy. Y me decía, está bien, mi hijo, cuídate, solamente ven a visitarme, está bien. Yo duraba un mes, dos meses, pero mi papá vivía como de aquí a la bodega. Después me voy para la capital, duro un mes. Cuando vengo de allá, le digo al hermano mío, este es el flow que vamos a utilizar. Le propongo el flow a mucha gente y mucha gente me decían que eso era de loco. No quiero mencionar nombres porque no ando en controversia, ¿sabes? Gente me decía, no, ese flow no se va a hacer. Comencé a bailar con María, comencé a bailar con Juan Bachata, de nuevo, llegaban los festivales. Yo fui uno de los primeros que comenzó con Sammy aquí, pero yo trabajaba con Sammy y yo era como el que hacía la animación, el que bailaba dembow para entretener a la gente. So he became like a staple for like doing animation, and he was a dembow dancer, and at the same time he was learning salsa. Y de ahí fluí, gracias a Dios, me fui en grande, preparé a este muchacho. Preparé a mi hermano el Swagger, preparé a Luis Mario. Puedo mencionarlo a ellos porque son mis hermanos, pero no quiero mencionar otros particulares porque uno lo enseñó de corazón y no quiero que ellos se sientan mal, ¿sabes? So he's trained them and Swagger and he's got other people, but he doesn't want he's only gonna name them because they're his brothers. Y gracias a Dios estamos aquí, me ha mantenido aquí. Trabajo el año completo con todos los festivales. Amén. Me conocí con este tulpén. ¿Tú sabes lo que es tulpén? No, ¿qué es tulpén? Patrón. Ah. Nos fuimos por una villa que se llama El Valle, en una ciénaga, sin señal, sin internet. Como tres días, ¿no, verdad? Una semana. Y yo en realidad yo no lo conocía a él. Pero como me dijo la señorita aquella ya, Yohairi, hay veces que tú le cuentas. No. Hay veces que tú conoces a una persona ahora y hay palabras que te salen sin tú querer decir por esa confianza que te da esa persona en ese día. Te provocan confianza, ¿entiendes? So when he met them, they was kind of like a secure feeling that you kind of share, sometimes you share with the people. And you just have first instinct, because there's trust. Comenzó, mira, para que tú veas,
comenzó a darme un tro de consejo. Yo decía, diablo, pues ese tipo me tiene alto a mí. Manito, tú no sabes cómo es ya. Yo, coño, Elisa, me va a marear. Él me entrenó la mente durante esos días que tuvimos. Cuando se va como la semana para allá, ella vivía en DC, yo creo, ¿verdad? Sí, DC. Y a la semana yo veo cosas que están pasando por la red y yo decía, diablo, Elisa, es verdad. El loco tiene razón lo que me está diciendo. Después le escribo, manito, excúsame que yo no sabía lo que tú me estabas diciendo porque en verdad yo no lo conocía a él. Pero él quizá me vio en ese entonces, vio la pureza porque así me trató bien, el cariño. Me dijo varias cosas, me entrenó. De ahí para allá, cada cosa que él me da, eso es como un tesoro. Yo lo guardo en mi casa, mira, tú sabes. Eso es de Andrea. Eso se tiene que quedar ahí. Eso es privado. No le pongan la mano. Y de ahí para allá, ha sido un amor de aquí para allá. Es mi hermano. Lo quiero mucho. Cualquier cosa, estamos aquí. Puede estar allá y me llama, ¿qué es lo que? Y nada, no le cuento el... Porque en verdad hay que bailar esta noche y no le quito tiempo. Muchas gracias por escuchar mi tiempo. Y nada, aquí todo lo que hemos estado aquí, yo creo que hasta Ace, hemos pasado demasiado riesgo. Sí, pero ahora que hagan por lo menos cuantas preguntas, por favor. Ok, I know it's a little bit long. Give it up. Bueno, cuando tú estabas diciendo, no sé si entendí, escuché bien, que la gente como grande, que los bailarines grandes no te estaban hablando porque sabían que tú estabas como bien, fuerte, o estaban celosos. No escuché bien, no entendí. ¿Qué te digo? Quizá pudieran, es que en verdad... ¿Cómo te digo? Mírame. ¿Cómo notaron en esa clase que yo le di la primera vez? ¿Cómo notaron la clase que le di la primera vez? How was the first class? How do you feel about the class? Yeah, para mí es con energía, divertido. Sí. Entonces yo creo que Dios me dio un don de ser versátil. Yo soy de la persona que sí, tengo que dar una clase, no tengo que prepararme. Yo llegué al ring y ya, fluimos. No tengo que pensar, no tengo que calcular, no tengo que hacer 8, nada de eso. O quizás se han sentido mal porque en los ensayos yo soy el que cojo rápido. Porque yo te digo, yo tengo un amigo mío, mi mejor amigo, se llama Jinan. Para mí es el mejor bailando. Pero quizá no tiene un boom. ¿Me entiendes? Porque hay personas para mí, hay personas que no suenan y para mí son los mejores del mundo bailando. Entonces, si el sol te da luz, ahí el sol no le da luz a ella. Lo digo como tú sabes, quizá ella se puede sentir mal por lo que te está pasando en el momento, por el flujo que te está creciendo o lo que sea. O quizá Ace estuvo creciendo y tuvo muchas personas que no estaban de acuerdo por lo que estaba haciendo. ¿Tú entiendes? Claro. Esa es la vida. Y si no hay crítica en la vida, no existe el mundo. Is it okay to ask the lady something? Sure. Una pregunta para la muchacha. ¿Qué usted piensa como que lo que está pasando en el mundo con la bachata? No solamente con la bachata sensual, pero como lo hacen como, like, how they sexualize it. ¿Cómo se dice? Le pone mucha sexualidad al baile de la bachata. What do you think about bachata sensual and the sexualization of it? No, not bachata sensual. The sexualization of bachata. Como que, ¿qué usted piensa? Porque yo siento mucho que usted, después de agarrar su clase, que usted tiene una conexión con su cadera, con esa, tú sabes, con el suelo, ¿no? El suelo, con el piso, y con la cadera, que
me ayudó mucho y nunca me sentía cómoda de conectar a esa parte de mí en bachata, porque sentía que es muy sexual a veces. ¿Qué usted piensa de eso? Como que, ¿qué es su opinión? ¿Me entiende? De lo que está pasando en el mundo. Miren, para mí la bachata es un arte. Es un arte. Desde que ponen bachata, por ejemplo, eso, tú sientes la expresión, el lenguaje corporal. O sea, ya lo otro he aprendido. Para mí la bachata sensual, como cuando la aprendes, cuando he aprendido así, los movimientos de arriba, eso no es bachata, ya es una fusión. Entonces, cuando tú ves la bachata, para mí es cadera y pie. Juego, o sea, no sé si me entienden. Sí, claro que sí. O si Elizabeth y uno de los muchachos me pueden hacer entender mejor. Sí. Pero tú te lo sigues. Gracias. Lo que pasa es que, lamentablemente, cuando se habla de las mujeres, siempre se ve por lo sexual. Sí. Lamentablemente nos ven así. Y por eso es que siempre tenemos que estar luchando al triple de lo que hace el hombre. De eso justamente estaba yo hablando ayer. En mi caso, yo como mujer, para ser, digamos que maestra, estar al frente de un taller, sin la necesidad de ser asistente y solamente ser la maestra que dé el taller, tuve que batallar bastante. Tuve que demostrar que yo tenía la capacidad para estar ahí adelante. Ese soy yo. Entonces, muchas veces, vuelvo y lo repito, ser mujer es una bendición, pero a la vez digo que una maldición. ¿Por qué? No quiero que solamente me vean como un símbolo sexual cuando bailo. Pero es como yo siempre explico a mis estudiantes. Tienes el cuerpo ahí. Todas las partes de tu cuerpo desempeñan una función. Entonces, siempre yo trato de que conecten con cada parte de su cuerpo. Ahí está la cintura, ahí está la pelvis. No están ahí de adorno. Están de ahí y hacen un movimiento. Pero otro detalle es que para tú bailar lo que es la bachata tradicional, tienes que tener los pies firmes. O sea, digamos que cuando yo hablo de bachata tradicional, es como hablar de una realidad de República Dominicana. Si tú no pisas firme, tú no vas a bailar la bachata tradicional, porque es que tú no vas a sentir tu cuerpo. Y es así como que tú no vas a sentir qué es lo que está pasando en tu vida. Eso yo lo reflejo de esa manera en la bachata. Espérate, dame decir algo, porque después, tú sabes, la gente lo pueden escuchar mal. No es que discriminamos la sensual. Nosotros amamos también esa bachata porque uno es instructor, uno tiene que bailar de todo. Pero, en verdad, el flow de nosotros es otra vaina. Yo tengo dos preguntas. Farri, ¿de dónde salió el nombre tuyo, el apodo? Y, ajá. Bueno, en verdad. Porque no suena nada como el nombre. ¿Qué te digo? En verdad. His nickname. Yo soy. O street name. Yo era perverso antes, yo peleaba mucho. I used to fight. Porque yo me crié un bate, yo soy. Oh, sorry. ¿Cómo te digo? Quizá yo salí por mi papá, porque mi papá era muy agresivo antes. Entonces yo vivía en Comepan, que gracias a Dios hice una casa al lado. Dije que si me muero, quiero que me entierre ahí, porque en verdad me crié ahí, abajo, ahí. Y siempre había banda, pero yo nunca andaba en banda. Yo todo el tiempo era un chamaquito que andaba solo, porque ahí yo viví en el bajo mundo. Yo veía como la gente peleaban con machete, y no quiero hablar de eso, cómo lo cortaban. Tú sabes que tú, lo que viven en un bate, y viven en casa de madera y siempre hay un hoyito, y tú ves cuando la gente se están peleando. Entonces había una banda en Comepan que no querían saber de mí porque yo era el mejor bailando dembow. Dije,
tú sabes, para la gente en ese entonces. Y eran un grupo, el grupo se llamaba Los Viajeros Bow. Oye, sin viajar. Los Viajeros Bow sin viajar. Y yo vivía en, como en una lomita para vivir. Y los enemigos míos vivían abajo. Entonces yo siempre tenía que cruzar por su casa. Y como yo era todo el tiempo agresivo, yo me engancho un cuchillo, tú sabes. Son cuatro gente. No quiero hablar de eso porque se ve muy agresivo, pero quiero que sepan. Pero yo no soy así, que no soy así. Entonces cuando, porque yo hacía coro con ellos, pero no me gustaba lo que ellos hacían. Ellos abusaban de la gente, le daban golpes y de todo. Entonces, a yo ser de Santo Domingo y no tener familia aquí, porque yo fui el primero que llegué a la terrena antes de que ellos llegaran. Yo soy el primero de todo de ellos, de los hermanos míos, el primerito. Yo no tenía familia, obligado, aunque sea pendejo, tengo que sacar el valor de donde no tenga. Entonces, yo comencé a hacer coro con un chamaquito que le dicen Randy. Y el carajito, tú sabes, yo lo dije, todo el tiempo he sido admirador de las personas que quieran como superarse. Y ese como que ha sido mi rama. Entonces yo veía que el chamaquito era pelotero. Y yo decía, diablo, el chamaquito va a llegar grande. Entonces yo decía en mi mente, ¿qué yo ando con esa gente que lo que andan buscando problemas? No es lo que se puede que la policía no meta preso y de todo. Porque yo hacía muchas cosas. Yo me iba para los montes, chamaquito, a robarme la gallina de la gente, de los patios. A buscar buen pan. A buscar buen pan. Tú sabes, hacer malos coros, pasé cocinado en la noche. Y un día, no sé qué fue que le dio el chamaquito para mí. Y yo iba caminando. Estoy lindo ese día, gracias a Dios. Y él, y yo todo el tiempo ha sido que cuando yo sé que una gente no quiere vibrar conmigo, yo me doy cuenta. Tú sabes. Pero si es mi amigo, yo voy donde él y él le hablo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia que tenemos para hablar? Ahora, si yo no tengo una conversación concreta contigo y tú no quieres saber de mí, a mí no me interesa. ¿Sabes? Me da igual. Y yo escucho que dice, que ese que va caminando por ahí es fariseo. Sí, me dicen, me dice el tipo, tú eres un fariseo. Y algo me dice, sigue derecho, no le hagas caso. Pero yo hace tan como, tú sabes, yo me devolví y yo le pregunté, fariseo, ¿porque ustedes son ladrones? Y me dice, no, porque yo estoy loco por picarte, porque tú no eres de aquí, tú eres un forastero. Forastero, me dijeron. Y yo le pregunté, ¿cuánto tú diste por la terrena? Yo le dije, pero vete, saca a los extranjeros, vete. Y él se quedó como mirando, me dije, ¿qué? Yo estoy loco por romperte la cara. Y yo dije, hazte el loco. Pero antes yo decía, aceite el loco. Hazte el loco, yo le decía. Y como yo veía que yo no le cogía para, comenzaba en todos lados. Y yo decía, ¿qué es lo que es, fariseo? Y yo buscaba mi machete y lo agarraba y le daba planazo. Me paraba en 30, tú sabes. Iba para mi casa, me enganchaba mi machete y cuando lo veía de espalda le daba y me embalaba. Y de ahí comenzó mi nombre artístico. Yo dije, eso fue Yernán que me dijo Fari. Le salió un Fari sin querer. Y yo le dije, ah, pues ya yo encontré el nombre. Fari Feo. Dije, claro, yo soy feo. Porque en esos tiempos yo era feíto. Ahora que yo estoy más lindo y más gordo. Dile, Andrea. Es mentira. No. Oh, pero cuando, yo le mando una fotico en el grupo y yo ni me parezco. Entonces yo era feíto, tú sabes, siempre con un ave de moco ahí. Y después comencé a decirme, todo el que me llamaba fariseo decía, farifeo. Y todo el mundo comenzó a decirme farifeo, hay una persona que me dice fariseo. Y ya tú sabes, por ahí se fue. Tengo una pregunta.
question and that's it. Una pregunta. Ana, tú que tienes tanto tiempo en el mundo de baile, ¿cuáles han sido los cambios que tú has notado en términos de el, cómo la sociedad ve el baile del comienzo y hasta ahora? La evolución. Mira, por ejemplo, te voy a hablar por mí. Por ejemplo, y por Bonao. Por ejemplo, en el tiempo que yo empecé, solamente empecé a hablar de salsa. La bachata era vulgar. Nadie le ponía asunto a la bachata. Siempre era salsa, pues salsa para qué. Que bailaba salsa ya era uf, un jevitillo que bailaba salsa, una tipa que bailaba salsa. Se daba a todos los tigres del mundo y todas las mujeres del mundo en ese entonces. Entonces yo entiendo que ahora la bachata es más cultural. O sea, la gente es más cero. Los bachateros somos más dedicados a eso. Porque antes era más, el baile de la salsa y casualmente la bachata también, la bachata era de cabaret. Entonces, aquel tiempo... ¿Es de cabaret? Sí, no, pero ahora está más... Culturalmente la tienen ya patrimonio cultural. Entonces, siento que la bachata ya ha subido, pero mucho. Ha evolucionado mucho y tiene mucho respeto. Antes no la valoraban. ¿Alguien más tiene algo que agregar? Another question. Yo iba a preguntarle sobre cómo ustedes se sienten siendo como porque cada uno de ustedes yo lo veo como un color de lindo, moreno, pero o sea, ¿cómo se ha sentido de cierta forma cuando ustedes ven que otras personas que no son del mismo color que ustedes en términos de raza, ¿verdad? Casi siempre vemos que los artistas, los bailarines, siempre lo que son blanquito, más claro, siempre tiene más poder, siempre tiene más rendimiento. A mí me gusta. Literal. O sea, para mí es un orgullo ver a todos ustedes y saber que por lo menos estamos viendo que son artistas negros que están siendo reconocidos por su arte, por su música, por lo que hacen y también que lo hacen de forma auténtica también. Pero casi siempre eso no se ve. Ok. Voy a coger esa palabra para darle un consejo a todos. Las críticas siempre van a existir. Te van a decir feo. Hasta lo lindo yo he visto que le dicen ridículo. Entonces... Yo tengo algo que yo le doy gracias a Dios por ser así. Es que a mí como que, no sé, yo no sé si es porque yo me crié en mi bajo mundo o mi bajo mundo me enseñó a ser así. A mí la crítica como que no me importa. Pero yo me siento tan bacano ese negro. No, porque el color mío. Güey, patrón. No hay una cosa, óyeme, no hay, escúchame, güey, yo nada más me siento, óyeme, yo solamente me siento contento cuando mi mamá me dice a mí que yo soy lindo. Güey, la palabra que tiene que doblarme a mí, yo creo y tiene que ser así, es que mi mamá me diga a mí, coño, mijo, tú eres feo de verdad, pero mi mamá no me lo dice, yo soy el hijo más lindo de mi mamá y mi papá. ¿Tú sabes cómo mi papá se sienta conmigo? Pero ven acá. Entonces, y yo me voy a sentir y qué malo, de que porque una persona no es familia mía, que me estoy diciendo fue... No, eso a mí no me interesa. Eso a mí no me interesa. ¿Y ustedes, como mujeres, cómo se sienten? Como mujer. Marisol respondió por los hombres. Yo digo lo mismo que él, en verdad. Yo, no, o sea, por mi color, o sea, fue Dios que me lo dio. Yo no, o sea, yo no elegí tener este color. Fue Dios quien me lo dio. Entonces, porque una persona me dijo que yo soy negro, no se me vaya un dedo. Mira, hay una música que dice que, ¿para qué quiero ser blanco si Dios me hizo negro? Ya, o sea, yo me siento orgulloso de mi color y de dónde nací, o sea. Sí, pero que también... Ah, pues yo la busco. Mira. Ya, eso es. Güey,
yo no discrimino ni a los blanquitos porque son hermanos míos. Claro. Y te voy a decir algo. Mi familia son negras. Todito. Yo hago con mulato, con amarillo, con rojo, con todo el mundo. Para mí no hay color. Así mismo. La sangre, ¿de qué color es? Rojo. No, pero que el mundo no funciona de esa forma. All in all, as you can see, they don't give a damn. Right. They're living it up. What they're saying. They don't give a shit. Like, they don't even think about it. Look at them. They're not thinking about that. They're not thinking about that. Yeah. ¿Sabes algo? Yo entiendo tu punto de vista. Lamentablemente el mundo no funciona así. Porque fue como te dije, óyeme, Ana y yo tenemos arriba, digamos que un cargo mucho más fuerte, ser mujer y ser morenas. Porque es que es una realidad. Pero gracias a Dios nos ha dado el talento de demostrar que no, ejemplo, en mi caso, yo en mi Instagram me proyecto un poco sexy porque yo soy cantante, ¿verdad? Pero Ana se proyecta a través de su baile y Ana, demostrando su alegría y todo, se ha ganado el cariño de las personas. Entonces, igual que yo, sí. Quiere decir que más allá de la barrera del color, vale el talento que tú proyectes, lo que tú le quieres mostrar al mundo. De que tenemos una batalla, tú sabes que la tenemos, la tenemos. La tenemos, ¿tú entiendes? Pero tenemos, digamos que, dos opciones. O es rendirnos, o es seguir luchando. De verdad. Last question. I don't know about you, but the room just got hotter. She basically was saying that more than just like being a woman, being a black woman, you have to dedicate time to your talent and be confident in your talent and know, let it speak for itself, right? Because she's a singer. She has to be a little, feels she needs to be a little more sexy. But in Anna's case, she's won over people's hearts just by being happy, doing what she loves. And that's how you win people over. You either lose the battle by paying attention to what society is going to tell you what you should be or could be. Or you keep pushing and you keep doing, being your raw self, showing your talent. And being you and not letting the race barrier get the best of you. And that's it, and you keep pushing. Yeah, lo mismo que dijo Elizabeth. I have a question on that. Do you guys find that there's the people coming here that are people of color having more issues with that than it's kind of like, what's the deal? No, what's the question? The question is, whereas you guys, just like, we're just living our lives and we're trying to show our talent. The people coming from the States, for example, which there's a lot of problems with race and people are like, black or God, whatever. They're having a lot of problems with it, but living on the island, it's like, this is our life, Do they see, the difference in people are coming, things start, I wouldn't say damaged, but, they're dealing with much more. Are you saying that is race seen differently in the Dominican Republic versus in the United States? Yeah. Absolutely. And people coming from the States seem like they have more of an issue. Yeah. A bigger issue than here? Yeah. That's a deeper question. This is the thing, right? I'm gonna answer that because I think it's appropriate to do so. What I'm saying is this is the whole point. The whole point of this back and forth, right? They, and just like us, we understand what's really happening,
But the most beautiful thing about this whole conversation right now is that they see, they know that there is barriers, they recognize it, but it's not important to them. It's not stopping them. And the people here asking the questions, they just want to know how they get over that. And I think it's important for them to know their side of the story. And right now, it's not important about the United States right now because we know it exists. And the problems that we have in the States, that's our problem. But at the end of the day, it exists in both places. Their life is different in the island than it is in the States. So just knowing them here and knowing that the questions are valid, their answers are valid. Our stories matter and their stories matter. And everybody here understands that even though there's challenges, we're going to continue to thrive. And that's what's important right now. Does that make sense? Does that answer your question too? Okay, perfect. Yeah, but at the same time, it's like, I understand why the questions were being asked. Not that it's a bigger issue to them, but they just wonder, how is it that they're thriving so well? And it's valid. So I love every question here. And I hope that answers your question. That it is a concern, but at the same time, it's like, it's okay. The whole vision here is that there's challenges, there's struggles, and look at them. They're making it through. They're doing what it's supposed to do. Yes? Yes. Exacto, exacto. No tiene nada que ver, no tiene que ver si tú eres lindo, feo, lo que sea, es que tú proyectas. So all in all, that's so beautiful. Just to sum that up, what Johanny just said is that right now what matters, yes, talent matters, is what you bring out with your heart. And this is what everybody here demonstrates, and that's what y'all demonstrated here in this trip. We volunteered. We had fun. We danced. We came here para donar nuestro tiempo a los niños de allá en Samaná. And each and every one of you, we poured something beautiful into this island. Does that make sense? We didn't just come here to learn. Venimos aquí para aprender, para educarnos, para hablar. Aunque queremos bailar, ahora mismito estamos aprendiendo algo más allá del baile. ¿Me entiendes? Y porque aquí mucha gente siempre quiere venir aquí a esta isla a bailar, pero no a conocer en verdad cómo es la raíz. La isla de la maravilla. ¿Me entienden? So, thank you, Johanny. One last question, and then that's it. We're going to end it. We're going to get ready to dance, and that's that. Señores, so, los blanquitos quieren hacer todo con los negros. Last question. Oye, para ustedes, entonces, para ustedes, ¿qué es la futura de bachata? ¿Qué es la futura de la bachata para ustedes? ¿Cómo tú crees que, a dónde va? ¿Qué va a ser para ustedes? ¿Cómo tú sientes que, a dónde va a llegar? Where is the bachata going to go? To them. Bueno, yo visualizo, es que, ¿qué te digo? Es que somos nosotros que estamos llevando la bachata a otro mundo. A otro planeta donde no existe. ¿Me entiendes? Y con la ayuda de ella, de él, de ella, de Ace, es que lo vamos. Si tenemos la fuerza, fácilmente lo metemos allá donde están los extraterrestres. La evolución lo hacemos nosotros. Que salga hacia adelante. Everyone here is basically the ones that are, I guess, are they. Miren, yo pienso que la bachata ya llegó donde tenía que llegar. Llegó la bachata está en sus mejores momentos y por eso estamos todos aquí. O sea, la bachata en un principio, cuando empezaron, por ejemplo, Luis Vargas y Anthony Santos, acuérdense que se escuchaba bajito, que era un lugar, que hasta metían a la persona presa y que ponían bachata en los hogares, que era música de guardia, porque solo los guardias podían entrar a los lugares a escuchar bachata y a bailar bachata, porque tenían el poder. Entonces ya nosotros somos libres de bailar bachata, de expresarla, de cantarla, y por eso estamos todos aquí. Ustedes de otro país, de otra nación, aquí, y nosotros con la posibilidad de también caer allá, a llevar nuestro talento, la y bachata. Dándole lo mejor de la bachata tradicional también, que no sé qué. Yo estoy callado, ¿verdad? Habla. Bueno, sí. Bueno, lo que yo veo en el punto de vista,
de que, tú sabes, que la bachata tradicional y la sensual allá afuera es muy, muy competente, porque se baila más sensual que tradicional. Entonces, nosotros estamos luchando en tratar de que la gente que venga enseñarle nuestras raíces, que es tradicional. Entonces, con la ayuda de todos ustedes, ya, nosotros vamos a poder... Deme el aplauso, como lo vale. Con la ayuda de todos ustedes, vamos a tratar de que la bachata tradicional entre por todo el mundo, que no sea solo la sensual. Sí, lo que pasa, miren, hace unos años atrás, cuando yo llegué a Las Terrenas, yo, tanto como Fran y Fariseo, realmente lo primero que yo bailaba no era bachata. Yo era bailarina callejera de hip hop. Y bailaba duro, hacía sí, pelea de baile en la calle y eso, en el liceo donde yo estudié. Y pasó lo siguiente, que yo sé que así como en ese momento... O sea, yo vi como un escape con la bachata tradicional, así lo han visto ustedes. Cuando yo vi que en la bachata tradicional yo podía ser libre, poner mi estilo, mezclar mis pasos y también a la vez, ¿cómo te digo?, mostrar sentimiento, yo me enamoré de la bachata. Exacto, entonces en ese tiempo nosotros no teníamos el apoyo que estamos teniendo ahora. No habían tantos festivales ni tantos grupos que venían de otros países a visitarnos tampoco. Entonces quiere decir que aunque en el momento no hayamos visto el impacto que estábamos logrando, ya hoy en día es una realidad. Porque tanto Fariseo, que tenemos muchos años conociéndonos, bailábamos más por pasión porque no cobrábamos bien. No. A veces me da hasta deseo de llorar porque yo iba, sí, a la playa a comer coco loco. Mi madre y mi familia me decía, mi hija, te gusta el baile, pero con el baile tú no vas a sobrevivir. No, entonces, sí. No, claro, entonces, lo que sí le puedo decir es algo. A nivel de tecnología y de publicidad, bachata sensual y otros géneros nos llevan mucho y hay que reconocerlo. La proyección también. O sea, que yo veo un futuro. ¿Cómo puede la bachata tradicional llegar más lejos con la publicidad? Que todos nos volvamos uno. O sea, todo el que le gusta la bachata tradicional... comiencen a difundirlo, que eso nos va a ayudar a nosotros. Suban un video. Estuve en República Dominicana, me encanta la bachata. Entonces, eso va a seguir conectando. Bueno, yo que tengo mi Instagram, ejemplo, tengo 6,000 seguidores. Subo un video de bachata. Pero ya esos seguidores vieron, si les gustó, se van a motivar, van a venir al país y se va a armar una cadena. Que si hoy en día, ejemplo, llegamos a expandirnos a 20 o 30 países, vamos a llegar al mundo entero. Pero algo sí le puedo decir, solo no podemos. Necesitamos ayuda. Claro. Déjame decir algo, Fran. Te quiero decir algo. Para, como, ya que tú estás bailando Congreso, para que tú entiendas eso. Yo voy de acuerdo con lo que dice Elizabeth, porque de los profesores, el que más está en los congresos y en los festivales soy yo.
a veces me da coraje, a veces yo, mi mente tengo que decirle, tranquilo, el sol sale para todo. Que hay alrededor de, no discriminando que estoy, que hay alrededor de 15 profesor de sensual, 10 o 7 de que bailan bachata moderna, y tú nada más ves dos profesores de tradicional. Pero a veces tú ves más gente, somos dos dominicanos que hacemos la tradicional, pero la sala está más llena que la misma gente que baila sensual. Porque que en la bachata tradicional tú vives, es una locura, no hay regla. Tú puedes hacer lo que tú quieras. So he participates in a lot of congresses and there will be like 15 sensual instructors, 10 modern bachata and like 2 traditional. And he's like, but yet the traditional rooms are packed because there's a lot of freedom and liberation and a lot of ways to express in traditional and bachata. Y estoy con Ana. Yo quizá, quizá no. Yo ahora mismo estoy en el mejor, no puedo decir, de riqueza estoy vivo. En el mejor momento de mi vida. Que quizá uno lo puede hacer por necesidad, porque cada persona tiene su necesidad. Que cada una de las personas, yo no duermo, porque a diario tengo 5, 7, 8 mensajes de personas que vienen a República Dominicana a coger clases con cada uno de nosotros. Y cuando yo le decía a la persona, loco, la bachata dominicana es una vaina. Y ellos lo que me decía, compa, y que eso es barrial, loco. Y él le decía, wey, llévate de mí, caíme atrás. Tú estás loco, fariseo. Y ahora tienen vergüenza, o quizás tienen que llamar a Fran para que Fran le tenga que dar el tradicional. Calladito. So wait. Y yo, de buen corazón, ¿tú sabes lo que yo hago? Yo voy ante él y lo levanto, pero yo sabiendo qué es lo que está pasando entre él y yo, pero él no nota eso. Yo le digo, ¿qué es lo que? Vamos a un video mañana, muchachos, vamos a romper. ¿Tú entiendes? Ajá. Pero él me va a decir que, tú estás loco, compadre. No, tú sabes que a mí lo que me gusta es la moderna. Pero que eso no es nada, ven, vamos a hacer un coro para que tú tengas ni que sea. Si tú tienes la sensual, tienes la moderna y tienes la tradicional, tú tienes una bomba, vamos a explotar. Muchachos, se metan a la tradicional y tienen que soltar la moderna y la sensual. Y se mantienen con la tradicional. Anyone that leaves, tries bachata tradicional coming from moderna or sensual, they don't really go back because it's just, it has a special touch. Pero muchachos, la importancia de Ace en Nueva York es tanto seguidor, es que Ace es ahí. Tradicional. Pero eso que yo... Y es una cosa que está trayendo eso por todo el mundo, porque quien sigue, quiere seguir, quiere seguir. Esto que está haciendo ahora, esto va a ser una bendición, yo pienso, para el país. Y otra cosa, señor, escuchen, los bailarines que están aquí, escuchen. Este servidor, pero Ana lo sabe, ha peleado con la gente fuerte de verdad por nosotros. Sí, sí. Y lo he visto llorando con mis ojos.
Ese es el video que está ahí. No voy a mencionar nombre. Pero yo quiero que ustedes sepan que él, tú lo ves tranquilo porque él todo el tiempo ha sido ruling. Sí. Y eso yo lo he aprendido de él. A mí nadie me mata. Pero yo lo he visto con mis ojos que ha discutido con gente por nuestra bachata. Y no ha dado el apoyo y no lo escondo. Hace el esfuerzo para que uno se vea lindo. ¿Qué es lo que ustedes van a competir? ¿Cuánto hace falta? Les voy a mandar los cuartos de la ropa. Vayan, explotan. Yo sé, óyeme, pero él sabiendo que nosotros no vamos a ganar. Yo me lo dijiste ayer, yo no voy a ganar. Oíste, pero él sabe. Porque en verdad uno no está de aquel lado, uno no sabe la película. Él ve todo. Él sabe, él está de ahí con la gente. Y él nos llamó. Y se sentó a hablar con nosotros y me dice, a mí no me importa la demás persona. Oye, ¿dónde me mató? Y yo, ¿qué pasó eso? Es que si ustedes van allá, ustedes no van a ganar. Pero yo lo que quiero es que ustedes preparen un show. Que se vean bonitos y que la gente se enamore de ustedes. Y en verdad, después de ese show, si yo no le he dado a más de... ¿Cómo cuántas clases yo doy? En la de... O sea, y además también... Algo que evolucioné. Perdón, ¿cuál show? O sea, las competencias del ADN. De ADN. O sea, según la competencia era... Can we turn off the cameras for this?